pues el día de hoy tenemos una rutina de limpieza. Comienzo secando todo lo que está en el fregador ya lavado, ya limpio, y ya organizándolo en su lugar. Después paso con mi estufa, la desarmo, pongo todo en el fregador, los accesorios, y comienzo a limpiarla con este polvito que consigues en Walmart o en el Narinai o Dollar Tree, y una fibra que esté un poco húmeda para que me permita que el producto se unte bien en la estufa. Terminando ahí, paso a tallar los accesorios que ya había dejado remojando con polvito. Los tallo con la fibra y los enjuago y dejo secar. Y ahora con una toalla seca seco todo lo que es la estufa para poder empezar a colocar los accesorios ya secos. Paso a lavar todos los trastes del almuerzo para que esté todo ya limpio. Y pues aquí les muestro cómo quedan los organizadores que compré el Didi. Me faltó uno para este lado, pero me gustó mucho cómo quedó todo bien organizado y en la mano. Este también está súper práctico porque todo lo podemos agarrar muy fácilmente sin quitar todas las cosas, así hacer un despapalle. Y también guardé mi freidora para que pues me dé espacio. Y así queda mi estufa ya toda limpia, todo bien acomodado en su lugar. Está un poquito viejita, ya me hace falta cambiarle todos los accesorios para prenderla. Ahora comienzo a dar una barrida por toda la casa, recoger lo que está mal puesto para limpiar el piso. Y para limpiar el piso uso este Pino Sol de aroma lavanda para que huela fresco. Y para quitar las manchitas de los muebles uso un poquito de alcohol con una servitoalla, tallo poquito y pues se desprende todas las como manchitas que hace el enano con pincelines y eso. Y queda todo limpio como si ni los hubiera rayado. Y al final así es como queda mi cocina, mi sala y todo limpio, todo acomodado en su lugar.